Resumen de la Divina Comedia, canto número 8 del infierno, va. Y entonces llegando, Virgilio y Dante ven que en una torre se encienden dos luces y ven que en otra torre lejana se enciende otra luz. Y esto era un código de comunicación de las torres de vigilancia indicando que había gente que estaba llegando a la ciudad para que les enviaran el botecito. Y rápidamente llegó la embarcación conducida por un tal Flegias que venía a las puteadas. ¡Mirá! ¡Mirá quién viene ahí con el caballo cansado! ¡Así te quería ver a vos, espíritu maldito! Cálmate, querido, ¿sí? Que solo vamos a estar acá el tiempo que tardemos en cruzar esta laguna fangosa horrible, ¿eh? Así que, cálmate, ¿sí, lindo? Esta laguna fangosa, donde en el capítulo anterior Virgilio y Dante veían almas peleándose, es la que representa el quinto círculo del infierno. Entonces Virgilio y Dante se subieron a la barca de Flegias, pero solo cuando Dante se subió a la barca, esta se hundió un poquito. Como los otros dos eran espíritus, no representaban ningún peso para la embarcación. Iban cruzando la laguna y de repente salió un zombi del fango y se puso a hablarle a Dante. Le preguntó, ¿qué haces vos acá? ¿Por qué viniste antes de tiempo? Vengo de visita, ¿qué problema hay? Te conozco vos, mascarita, yo sé quién sos. Espíritu horrible, sucio. El zombi este alma pringada, toda sucia, extendió sus dos brazos como queriendo dar vuelta al bote. Pero Virgilio lo sacó a patadas. ¡Tómatela de acá, bicho! Después de esto, Virgilio lo agarró de la cara a Dante y le dio un beso y le dijo, ¡bendita sea la madre que te parió, amigo! Ese tipo, ese zombi que saltó recién, en vida fue un soberbio. ¿Cuántos hay en la tierra en vida que se creen reyes? Y después van a terminar parando acá, en esta laguna fangosa llena de seres horribles, despreciables. ¿Sabe qué, maestro? Le voy a decir la verdad. Yo soy un tipo tranquilo, pero ese que me vino a hablar recién, a ese sarnoso, antes de que crucemos toda la laguna y lleguemos a la otra orilla, me gustaría verlo sumergido en la porquería esta de fango de laguna que hay. No te preocupes que eso va a ser así. Y apenas terminaron de decir esto con Virgilio, que otras almas fueron y lo atacaron a ese, que trató de darle vuelta el bote a Dante y a Virgilio. Lo atacaban al grito de ¡a él! ¡A Felipe Argenti, ahora! Y el colérico espíritu de ese mismo tipo, de Felipe Argenti, se mordía y se despedazaba con los dientes a sí mismo. Felipe Argenti, ese era su apodo, era un político florentino que pertenecía a una familia que se opuso a la revocación de la expulsión de Dante de Florencia. Por eso eran enemigos, por eso Dante le dice, yo te conozco, mascarita. Y por eso a Dante tal vez por primera vez en el libro se lo ve como experimentando una sensación como de venganza o algo, ¿no? Cuando le dice a Virgilio que le gustaría ver que esa alma termine adentro del fango, porque había una pica personal ahí. Luego de cruzar la laguna en bote, se bajaron y llegaron a las puertas de una ciudad llamada Dite. Pero había unos demonios ahí congregados en la puerta, que no querían dejarlo pasar a Virgilio y a Dante. ¿Y este quién es? Le decían por Dante. ¿Y este? ¿Cómo tuvo los huevos de venir hasta acá estando vivo? ¿Quién se cree que es? Pará, Dante, déjame que voy a chamullarlo yo a estos. Dante estaba cagado en las patas, le pedía por favor a Virgilio que no lo abandonase ahí. Virgilio trató de negociar la entrada de él y de Dante a la ciudad, pero los demonios le cerraron la puerta en la cara. Y volvió el maestro todo enojado pensando quién habrá sido el que me vedó la entrada. Mira, Dante, aunque me veas enojado no te aflijas, ¿eh? Ya le vamos a encontrar la vuelta a este tema. No es nueva la insolencia en estos demonios. ¿Vos pensás que cuando Jesucristo bajó al infierno, estos tipos no lo querían dejar entrar? No fue en esta puerta, fue en una anterior. No lo querían dejar entrar. Jesús tuvo que derribar la puerta a patadas. Suscribiré al canal, por favor.